Mariana Perkovic, es realmente un gusto que nos recibas y que nos puedas, a los uruguayos en la Argentina, a los distintos programas de radio a los que nuestro audio va dirigido, San Martín, General Rodríguez, Luján, La Boca, tenemos varias retransmisiones de este audio y de esta entrevista que vamos a publicar en nuestro canal de Fogón en Fogón. Mariana, para empezar, nos hemos enterado ahora que estás estrenando, o no estrenando, volviendo a presentar una obra tuya en Buenos Aires, que es Medea del Olimar. Empecemos un poco por ahí. Claro. Bueno, en realidad no presento yo, presenta una directora argentina, una nueva directora que se está recibiendo con este trabajo porque ella hizo el Yuna, cursó el Yuna en dirección y su trabajo de egreso como directora, ella elige mi texto, Medea del Olimar, que es un texto que yo escribí en el 2010 y gané un premio allí en ese año en el Centro Cultural de España de acá de Montevideo. Y es una obra que yo escribí sobre un caso real de una uruguaya del campo, de una mujer uruguaya del campo, que en un departamento, en una triple frontera, que es Cerro Chato, en una localidad que se llama Cerro Chato, en donde ella asesina a su hija de corta edad, y a partir del caso que lo leo en el diario, me llamó mucho la atención y me pongo a investigar y me fui hasta el lugar, entrevisté a la jueza, entrevisté al fiscal, entrevisté al abogado de oficio y me di cuenta que ahí había una tragedia para contar, una tragedia que se podía transformar en una metáfora de la situación de muchísimas mujeres en el campo, no solo uruguayos, sino en todas las zonas rurales y pobres de muchísimos de nuestros países. Esta obra yo la monté y además la llevé a México, a 9 ciudades de México del interior, y en México también fue recibida como eso, como un grito de una mujer que no podía expresarse de otra manera por las circunstancias en las que vivía y que genera un acto terrible, pero que está hablando de la situación terrible de madres, hijas y de muchas mujeres en el campo. Entonces, esta obra que fue escrita no es realista, no es una obra con varios personajes donde hay diálogos, sino que es la voz sola de Medea, donde asocio a esta madre, a una Medea, al mito de Medea, y ella cuenta su versión de los hechos. Y esta obra está escrita en un lenguaje, si se quiere, muy poético, muy ligado a la poética de Heiner Müller, ¿no? Si uno lee Medea Material o Máquina Hamlet, donde hay un texto poético, y con algunas indicaciones didascalias, que son las aclaraciones de cuáles son las acciones, que estaban muy ligadas a cómo lo montó Mariana, que también es directora, la dramaturga. Entonces, me encontré básicamente con un texto que estaba para llenarse, digamos, a nivel escénico, ¿no? No es que había muchas aclaraciones de qué hacer con eso. Y entonces esta actriz que me había aceptado ser Juana Zurduy, le mostré Medea del Olimar y me aceptó ser Medea del Olimar. Y entonces empezó ahí el proceso de, primero de analizar el texto, ¿no? El texto es una tragedia rural que cuenta la historia de una mujer que por determinadas circunstancias mató a su hija. Un poco sigue como esta línea como del camino del héroe de las tragedias griegas, de hecho se llama Medea del Olimar porque toma al mito de Medea, y desde una mirada muy femenina, ¿no? Como un poco lo que plantea Mariana, es que siempre los personajes trágicos han sido escritos por hombres, representados por hombres. Y entonces cuando uno ve o lee la obra de Mariana, está de alguna manera diciendo, bueno, hice lo que hice
por esto y por esto. Mariana, hubo una manifestación recientemente, el 8 de sí, mayo. Sí, 300.000 mujeres en Montevideo. Y hombres. Y hombres, sí, y hombres, es verdad. Sí, hubo un 8 de marzo que para muchas mujeres y hombres hace que la cosa ya no pueda ser como antes. O sea, hay un antes y un después de esa manifestación. Creo que la sociedad se sorprendió de que la gente dijo, hasta acá llegamos, y hay cosas que tienen que cambiar. Lo más conmovedor fueron los pequeños grupos de hombres y mujeres que en el interior del país salieron a sus plazas, que no fueron los 300.000 de Montevideo, sino que un grupo de 20 en una ciudad pequeñita salió con carteles. Quiere decir que, y en todo el país fue igual, y en todos los países de la región está pasando que la gente dice, ya basta, ni una menos, ya no se puede más. Pero creo que el mundo de la cultura tiene que hacerse cargo de que la mayor parte de la responsabilidad está en las imágenes que creamos, en las imágenes que se consumen. Dame ejemplos. Por ejemplo, si yo prendo la tele y naturalizo que en una telenovela, ¿no?, una telenovela turca, se ponga a una niña en situación de ser la esposa joven que es violada en el teleteatro, y eso lo ven familias pobres en la televisión, y esa narrativa, esa historia se naturaliza como que es normal y como que no hay problema si la televisión la pasa, entonces nosotros estamos naturalizando la violencia. Si la publicidad de un taller mecánico sexualiza a la mujer, si los cuerpos de las mujeres en cualquier publicidad son antinaturales y no normales como los cuerpos de todas nosotras, la cultura, la publicidad, la literatura, el cine, las letras del tango, que fueron de otro momento. Por eso a mí me encanta cuando hay grupos de rock que hoy están revisando sus letras. Cuando Café Tacuba, un grupo mexicano, dice hay que revisar ciertas letras, no las podemos cantar. Por eso me encanta lo que pasó con Cordera, que la gente no le permitiera que él glorificara una violación, como que, o sea, no se les puede permitir, no se puede permitir más. Entonces, cuando la gente empieza a hablar de la libertad de expresión, y yo estoy diciendo, sí, yo soy pro libertad de expresión, pero no el Comité Antidiscriminación de la Mujer, que hace recomendaciones a los estados, le recomendó al Estado uruguayo que trabaje sobre el tema de la violencia contenida, los estereotipos de géneros en los medios de comunicación y en la cultura. Se lo recomendó por algo. No se lo recomendó porque quiere que el Uruguay censure, se lo recomendó porque hay un problema. Porque tenemos un problema como sociedad. Y yo creo en que la cultura tiene un rol clave, así como la educación. Y cada vez más voy a encontrarme con docentes y hablar de los contenidos del aula, y cada vez más hay que pensar, por ejemplo, yo leía el otro día un trabajo de tesis de un profesor que hizo un análisis de los programas de historia. Y decían, la mujer no está en los programas de historia que los chiquilines tienen en el liceo. Y entonces, si vos no revisás cómo aparecemos todos y todas, nuestras opciones, nuestros caminos en la vida, pero también la sexualidad, la raza, la clase, cómo aparece narrada en un libro de texto, en una publicidad, en una telenovela, en un programa de entretenimiento, en una canción, y qué tenemos para hacer cada uno de nosotros respecto a eso. Por eso te digo que a mí me encanta que las mujeres sigan yendo a mis textos, las jóvenes, las que son el futuro. Actriz y propuesta latinoamericanista. Mercosuriana, no sé cómo llamarla. Integración cultural. Sí, de alguna manera se dio eso porque, bueno, como les contaba, Tania Ruiz Gambini, que es la actriz, este es un unipersonal, ella iba a ser Juana Zurduy, que bueno, es una guerrillera latinoamericana, y Tania es peruana. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, de alguna manera, universalizar a esta Medea del Olimar, ¿no? Como que el Olimar puede ser cualquier lugar. Entonces lo llevamos bastante al mundo andino. En el texto dramático hay varios momentos en estas citas textuales a Luis Bourgeois
que está en la lengua original, en francés y en inglés, y se proyecta en la pared, digo, en la puesta de Mariana, los textos. Sin embargo, en esta puesta que hicimos de Medea, esos textos los tradujimos al quechua, que es la lengua originaria de todo el noroeste argentino, de la zona andina, Bolivia, Perú. Y también hay varios momentos en los que en la obra de Mariana hay canciones que son más criollas locales, rioplatenses, valsecitos, y usamos canciones andinas también para todos esos momentos. Y un poco charlándolo con Mariana, por este tema, ¿no?, que en la obra hay momentos en los que se cita Cerro Chato, se cita el Orimar, es la vaca oriental, que en principio Tania me decía, ¿por qué será la vaca oriental? ¿Por la vaca sagrada de la India? Digo, no, porque a los uruguayos le dicen orientales, ¿no? Pero que no hizo falta, digamos, hacer cambios más en el texto dramático, porque eso, el Olimar o Cerro Chato pueden ser cualquier lugar, y esta historia de esta mujer puede estar en cualquier lugar también.